Reabrimos el escenario de las artes para cantarle a la patria, a su gente y su inquebrantable deseo de desarrollo. Desde el escenario, el espectáculo de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. Desde el escenario. 5, 4, 3, 2. Señoras y señores, muy buenas noches. Luces, cámaras y acción para dar inicio a este espectáculo desde el escenario. Karinita, buenas noches. Buenas noches, Luchito. Buenas noches, amigos queridos. Nosotros, como siempre, felices, contentos de poder entregarles un nuevo concierto, como todos los sábados, espectacular, porque contamos con los mejores talentos ecuatorianos. Los mejores poemas musicalizados estarán en esta noche presentes. Unos dicen la música popular, otros lo dicen la música rocolera y otros la música cortavenas. Desde Cuenca, René Rivera, sí señor. Una gran estrella ecuatoriana estará junto a nosotros entregándonos grandes éxitos, del maestro Fernando Zumba. Y si de maestros hablamos, con 60 años de trayectoria artística, el maestro Roberto Zumba, sí señor. Un concierto que usted no se lo puede perder. Suscríbase en nuestro canal, haga clic en la campanita para que más gente pueda disfrutar de este gran concierto. Comparta este link. Queremos llegar al mundo entero a través de este enlace que la tecnología nos permite. Esto es Desde el Escenario. Para que acompañe a semejante constelación de estrellas, hemos invitado también al maestro Marcelo Sánchez y toda su trupe. Esta noche estamos de fiesta, esta noche estamos de plácemes. Salud, no se excedan, pero salud. Aquí iniciamos desde el escenario. Póngase cómodo porque la mejor música viene a continuación. Ya habíamos dicho al inicio de esta programación, cuando les dimos la bienvenida, este programa es de rocola. Este programa es para los despechados, para los enamorados, para los que sabemos amar mucho, para los que les gusta tomar un traguito también. Así que, señores, prepárense para ello. Estoy con uno de los exponentes de la rocola, que es muy cotizado, muy, un gran caballero también, ¿no? Y él viene de Rivera y su apellido es Rivera, un por si acaso, para que podamos entender. Él nació en una parroquia que se llama Rivera, en Azogues. Actualmente vive en Cuenca, ya lo vamos a preguntar, ¿no? Pero las canciones que él canta, por lo regular, la gran mayoría de sus canciones que canta, es de su propia autoría, es un autor y compositor, es un cantautor. De eso nos preciamos porque es un gran amigo. Además, ya le vamos a hacer confesar algunas cosillas, ¿no? René, bienvenido al escenario de Sarime, bienvenido a tu familia, a tu escenario, a tu público que nos está mirando. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad, muy contento de poder compartir desde el escenario de Sarime. Gracias por la invitación, Luis, igualmente a todo este equipo muy hermoso que esta noche nos acompaña aquí. Esperamos dedicar nuestras canciones siempre con todo el corazón, con la ayuda de Dios, que todo sea excelente. Bueno, René, tú vienes desde Cuenca, esa linda ciudad, es una ciudad pero tan hermosa y sobre todo se respira cultura, es una ciudad tan linda, tan colonial también, que a la gente le gusta, es más, está calificada como una de las ciudades más bonitas de ahí. ¿Cómo te recibe el público ahí? Cuéntanos. Gracias a Dios, Luchito, la verdad, el público, donde yo he estado, siempre me ha apoyado, les ha gustado mis canciones, que son mis propias composiciones, pero bueno, y me siento muy contento por eso, y es el motivo de que sigo adelante, sigo trabajando en lo que es la música. Ya, René, cuéntanos una anécdota tuya, porque ¿sabes qué? Algo que nos emocionó a nosotros es saber que hace algún tiempo tú hiciste una presentación, si no me equivoco, en Manhattan, en Nueva York, por allí,
Pero te presentaste para una comunidad, sí, para una cantidad enorme de italianos. En donde cantando la música, cantando tus canciones, reventaste y los mismos italianos se quedaron, pero absortos, se quedaron admirados y felicitados por haberte contratado. Cuéntanos algo de esa experiencia, ¿nos puedes hacerlo? La verdad, claro que sí. Fue algo muy bonito también, un poco lo sentía antes de mi actuación un poco difícil, por lo que cuando yo retiré un poco la cortina del escenario, vi un salón lleno de gente italiana, era un club italiano. Entonces, yo canto mis propias canciones, mis propias letras, yo decía, ¿y ellos qué saben de mi música, de todo esto? Y cuando le digo al señor del sonido, ya me toca cantar, ¿y quién me presenta? Me dice, aquí no presenta a nadie, tienes que presentarte tú mismo. Era otro estilo de... Sí, pues, algo diferente, que la verdad era como un examen para mi persona, y la verdad lo pude, gracias a Dios, le pude poner corazón, alma, vida y corazón, como decimos, para cantarles. Y cuando canté mi primera estrofa de una canción también de mi autoría, ese público me aplaudió muy bonito y me sentí muy contento, y mi show fue un éxito. Señoras y señores, soy René Rivera, canto bonito, así que tengan la bondad de aplaudirme, ustedes todos italianos, más o menos así debía ser. Pero bueno, sí sabemos, porque se hizo público un poco la experiencia cuando cantaste, ese público italiano se quedó muy, muy emocionado contigo, ¿no? ¿Qué países has estado sí, representando la música ecuatoriana, tu propia música? Así es, hemos estado en lo que es Perú y los Estados Unidos, muchas ciudades de allá de los Estados Unidos y todo nuestro lindo Ecuador igualmente. Bueno, René, bienvenido al escenario. Ahora sí, Karinita ya te está esperando allí para que nos dediques a algunas canciones de lo que has preparado. Son las canciones hechas en Ecuador, son las canciones propias de autoría y de composición musical de este gran maestro, René Rivera. Ahora vas a estar acompañado de un elenco de músicos de primer orden, nada menos ni nada más que el maestro Marcelo Sánchez y todo su ejército de músicos de primer orden van a estar acompañándote. Bien, envidia por ti, envidia por Marcelo, porque dos genios de la música van a estar en el escenario. Así que dedica a tu público. Así es, para todo nuestro público, a ver si ya se ponen en contacto y empiezan a compartir que viene unas lindas canciones, rocola, sentimiento puro de nuestro lindo Ecuador. Adelante, bienvenido. La música es el mensaje más directo, entra por los oídos y pasa al corazón. Y ahora nuestros corazones se van a adueñar, se van a apoderar de la música rocolera desde el escenario, porque contamos con grandes figuras orgullosamente ecuatorianos. Y abrimos telones para recibir directamente desde Cuenca que nos acompaña este gran cantautor ecuatoriano, el maestro René Rivera. Buenas noches, don René, bienvenido. Muy buenas noches, Karinita. La verdad, muy contento de compartir mi música desde el escenario de Sarime. Qué bonito. La ciudad capital le recibe con los brazos abiertos, abre su corazón para entregarle este escenario y que usted nos regale esas preciosas canciones que son de su autoría, de su inspiración. Vamos a iniciar con un hermoso pasillo, ¿no? Sí, la verdad, vamos a dedicarles un bonito pasillo de mi autoría que dice, prefiero ahora. Prefiero ahora, y nada más, nada menos que con un respaldo musical de lujo en vivo y en directo del maestro Marcelo Sánchez y su conjunto. Luego les vamos a presentar a todos esos guapos y talentosos artistas ecuatorianos para acompañar al maestro René Rivera desde el escenario. Todo suyo. Gracias. Hermoso sería oír, sentir y vivir
lo que por mí sienten, lo que por mí hacen, lo que de mí habla. Prefiero ahora que estoy en vida, no después que duela. Lo que por mí sienten, lo que por mí hacen, lo que de mí habla. Prefiero ahora que estoy en vida, no después que muera. Porque en este mundo somos pasajeros que vamos sin rumbo, y nunca sabemos que cuando salimos vamos a volver. Porque en este mundo somos pasajeros que vamos sin rumbo, y nunca sabemos que cuando salimos vamos a volver. Prefiero ahora las más bellas flores, grandes homenajes, no después que muera. Prefiero ahora los fuertes abrazos, amor y cariño, no después que muera. En este mundo somos pasajeros que vamos sin rumbo, y nunca sabemos que cuando salimos vamos a volver. Porque en este mundo somos pasajeros que vamos sin rumbo, y nunca sabemos que cuando salimos vamos a volver. Fuertes abrazos, amor y cariño, no después que muera. Prefiero ahora los fuertes abrazos, amor y cariño, no después que muera. Esto es Desde el Escenario junto al maestro René Rivera. Qué bonito escuchar sus canciones. ¿Tienen su haber 137 canciones inéditas? Así es. Bueno, tengo grabado como 150 y algo más de canciones inéditas y compuesto a lo largo de muchos artistas que han grabado mis temas, como unas 1500 por allí. Guau, wow, para que sepan ustedes qué artistas forman parte de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. Sarime, artistas muy valiosos, muy importantes para nuestro Ecuador, y llegamos al mundo entero a través de Desde el Escenario. ¿Cómo se siente en este escenario? ¿Qué tal el viaje desde Cuenca para llegar a Quito, entregarnos sus hermosas canciones? Bueno, muy contento, la verdad. Un viaje largo, pero bueno, vale la pena, y porque estoy muy contento aquí en el escenario de Sarimi, acompañado de unos grandes maestros como el maestro Marcelo Sánchez y su conjunto. Claro que sí, claro que sí. Nosotros muy orgullosos, muy contentos de disfrutar de este extraordinario artista. ¿Quién nos va a entregar ahora a ritmo de bolero rocolero un tema de su autoría que se titula Para mí solito, ¿no? Así es, Para mí solito, con mucho cariño para todo nuestro público, y esperemos que sigan compartiendo y disfrutando de nuestra música rocolera. Queremos recibir sus aplausos virtuales. Estamos iniciando esta programación. Póngase cómodo. Vamos a decir juntos con lo que usted desee. Salud, salud por Desde el Escenario. Salud por nuestros artistas. Salud por todos ustedes. Desde el Escenario, René Rivera. Para mí solito. Somos en
enamorados. Tú eres mi novia, mi único amor. Ahora que los dos somos enamorados, tú eres mi novia, mi único amor. Prométeme que tú serás para mí solito, para mí solito. Prométeme que pensarás en mí nada más, en mí nada más. Bajo este cielo azul, felices seremos los dos. Serás muy dichosa. Yo no te ofrezco riqueza, pero sin mucho amor. Con mi humilde pobreza, te juro serás muy dichosa. Prométeme que tú serás para mí solito, para mí solito. Prométeme que pensarás nada más, en mí nada más. Bajo este cielo azul, felices seremos los dos. Yo no te ofrezco riqueza, pero sí mucho amor. Con mi humilde pobreza, te juro serás muy dichosa. Prométeme que tú serás para mí solito, para mí solito. Prométeme que pensarás en mí nada más, en mí nada más. Prométeme que tú serás para mí solito, para mí solito. Aplausos, aplausos fortísimos para nuestro artista invitado, el maestro René Rivera. ¡Qué bonito! ¿Cómo se siente en este escenario, don René? Muy contento, la verdad, muy contento de poder cantar con tremendos maestros. Bueno, ¿qué tal si les presentamos a estos tremendos maestros que nos acompañan en esta noche? Está bien, claro que sí. ¿Los presento usted o los presento yo? Usted, Karenita. Bueno, vamos. Vamos a aplaudirles, por favor, a uno de los grandes requintistas que tiene nuestro Ecuador, el maestro Marcelo Sánchez, nos acompaña en esta noche. Tenemos en la guitarra a un joven talento ecuatoriano, Mauricio Santiana. Dicen que es el hombre de los cueros porque siempre está con los mejores cueros y es uno de los percusionistas más importantes que tiene nuestro país, el maestro Giovanni Sangucho. Queremos recibir sus aplausos, por favor, sus aplausos fortísimos también para un artista muy importante de nuestro Ecuador. En el bajo nos acompaña Alex Sánchez. Y un joven talento ecuatoriano que toca espectacular el requinto y la guitarra, Luis Miguel Astudillo. Este respaldo musical de lujo para recibir a un artista de lujo y para entregarles a todos ustedes, nuestros queridos amigos, que nosotros siempre les agradecemos por preferirnos, por estar con nosotros. 8 en punto están conectaditos, aplaudiendo, enviando sus mensajes y receptando esta música tan bonita que nos entregan los artistas. ¿Qué nos vamos qué nos va a dedicar ahora don René Rivera? Bueno, vamos a dedicar un tema, un bolero que titula Entre Copa y Copa, de mi autoría, que gracias a Dios y al público lo hicieron éxito y por el cual he tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, a giras internacionales, como es e igualmente de todo nuestro lindo Ecuador.
Qué bonito. Aproveche, aproveche eso, salude a sus amigos, a sus fans, a toda la gente que le ha apoyado durante toda su carrera artística. Claro que sí, a todos nuestros grandes amigos de la costa ecuatoriana, igualmente en los Estados Unidos, en España y todo nuestro lindo Ecuador. La verdad, muy contento y gracias por hacer éxito en mis canciones. Y vienen temas nuevitos también. Vamos a estrenar hoy un tema también, por primera vez Sarime va a ser... ¿Dónde vamos a dar a conocer este tema? Qué bien, qué bonito. Con ustedes a ritmo de bolero entre copa y copa, en la voz del maestro René Rivera, desde el escenario. No me pregunten por qué estoy tomando, porque no quiero seguirla recordando. No me pregunten por quién estoy llorando, porque no quiero seguirla nombrando. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir. Mi corazón herido lloró desesperado por haberla amado con tan loca pasión. Y ves, mujer ingrata, lo que has hecho conmigo. La presencia del maestro René Rivera, y es muy cierto lo que se dice: cuando las palabras faltan, la música habla. Eso es lo que el mensaje tan poderoso que tiene la música, ¿no? Así es, la verdad, expresamos el sentimiento de nuestro pueblo, muy personal, e igualmente coincide con muchas historias. Así es, así es. Si un artista quiere canciones del maestro René Rivera, si alguien que le está viendo en este momento quiere llevar a René Rivera a sus eventos privados, ¿en dónde le contactan? Claro que sí, pueden simplemente encontrarme en YouTube como René Rivera, el genio de la rocola, e igualmente en Facebook como René Rivera Artista. Estaremos gustosos de compartir vuestros conciertos. ¡Qué lindo! Ahora sí estamos de estreno, ¿no? Se viene así la canción. Es.
Estamos de fin de semana y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Así lo dice el maestro Marcelo Sánchez. Y así lo dice en esta canción el maestro René Rivera. ¿El cuerpo lo sabe? Así es, un bolero de mi autoría que titula El cuerpo lo sabe. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, así que vamos a disfrutar. Vamos a, ya nos están haciendo otras cámaras. Nosotros seguimos acá desde el escenario. Usted, por favor, póngase cómodo porque ya estamos viendo y está llegando el maestro Fernando Zumba, también el maestro Roberto Zumba. Están listos para entregarles la mejor música acá desde el escenario. Lo más bonito es que estos conciertos son totalmente gratuitos para toda la gente que en este momento nos está viendo. Así que... es, con cariño para todos ellos. Esperamos que sigan compartiendo este bonito programa desde el escenario de Sarime. Seguro que sí, compartan este link, suscríbase en nuestro canal de YouTube, Sarime Ecuador, haga clic en la campanita para que usted pueda disfrutar de cada concierto que semana a semana desde el escenario les entregamos. Entonces, mi don René, despídase de la gente, dedique esta canción a quien usted tenga que dedicar. Claro a que sí. Importantes, especiales. A nuestro público maravilloso que gusta y trabaja muy fuertemente durante la semana. Y esperamos que llegue el fin de semana, ¿no? Porque ya el cuerpo lo sabe. El dice cuerpo así. Lo sabe. Estamos de estreno, así que a compartir esta canción, a dar esos likes, porque eso es lo que nosotros queremos. Desde el escenario, el maestro René Rivera. Fin de semana que tanto yo esperaba, así como trabajo me voy a divertir. Llegó el fin de semana que tanto yo esperaba, así como trabajo me voy a divertir. Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo lo sabe, el mañana es incierto, el hoy voy a vivir. Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo lo sabe, el mañana es incierto y el hoy voy a vivir. Acumular riqueza, eso no va conmigo. Como mi último día, me voy a divertir. Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo lo sabe. El mañana es incierto, el hoy hay que vivir. Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo lo sabe. El mañana es incierto, el hoy hay que vivir. Acumula riqueza, eso no va conmigo. Como mi último día, me voy a divertir. Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo lo sabe. El mañana es incierto, el hoy hay que vivir. Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo lo sabe. El mañana es incierto, el hoy hay que vivir. Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo lo sabe. Mis derechos musicales está protegido por Sarime. Te di todo el cariño que anhelaste. Gracias a Sarime, mis derechos musicales están protegidos. Estrellita. No. Quien utiliza música, la televisión que utiliza música, está utilizando música para lucrarse. La está incorporando a su oferta, a su programación, a sus programas, a sus canales. Por tanto, es un componente más del negocio y debe pagar al músico por la música que está utilizando, por los derechos que está utilizando. Quiero que tú no me olvides, te diré. Ni siquiera el gobierno nacional nos ha protegido tanto como Sarime.
de que los artistas tengan sus derechos cuando su música se utiliza o bien en grabaciones fonográficas o en grabaciones sonoras. Sarime no está sola en el mundo, está incluida en la Federación Filaye, pero además arropada por muchas otras organizaciones, y lo que importa es que los derechos persistan en el futuro. Quiero agradecer que toda mi producción musical están protegidos por Sarime. Gracias a Sarime, mis derechos musicales están protegidos. Todo era un sueño. Sarime, una gestión que sí funciona. Especial. Cuando se edita o cuando se programa un evento rocolero, muchos lo llaman rocola fina, otros lo llaman rocola líquida, de todo lo llaman, ¿no? Pero escuchar este género de música que lo interpretan nuestros artistas, llega al alma, llega al corazón, porque hay un público muy cautivo de esta música. Sí, gusta a todos. Y cuando hablamos también de los artistas que así lo interpretan, este género musical, es de hablar de personalidades. Estoy con uno de los insuperables de la rocola, nada menos que el maestro Fernando Zumba. Él ya ha ganado varios premios, ya ha estado en diferentes escenarios del Ecuador, de América y de Europa. Y se ha ganado los grandes aplausos también. Él está con nosotros. Él es uno de nuestros principales invitados de esta noche. Fernando, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches, Luchito. Bueno, aquí muy contento de estar nuevamente en nuestro escenario de Sarime y poder cantar para toda mi gente linda estas canciones. Contento, contentísimo. Fernando, Fue noticia que a muchos nos consta, pero hace algún tiempo tú estuviste en uno de los eventos enormes, grandes, que se hizo en Europa, en Madrid, si no me equivoco. Hiciste una presentación en donde la gente, a más de aplaudirte, lloraba. A más de aplaudirte, que las fotografías, que no sea malito, que su número celular, que el contacto, que repita la canción, que no ha cantado esta mi canción, que sí, esta es la que me gusta y todo. Era una loquera. Eso fue una noticia que todos nos alegramos. Todos aquellos que seguimos en la trayectoria de los artistas ecuatorianos, nos gusta porque eso es lo que queremos. Los artistas, cuando cantamos, cuando bailamos o cuando actuamos teatralmente, nos gusta que el público se entusiasme, que el público se sienta cautivo con nuestra presentación. Cuéntanos algo de esa experiencia. Bueno, sí, bueno, una de las grandes experiencias fue justamente para el mes de octubre en España, donde hubieron un evento tan grande en el parque de atracciones, donde estuvieron cantantes de todos los países, ¿no? de Sudamérica, Centroamérica, y pues Fernando Zumba, y en ese entonces Flaquito Alvarado, también Flaco Alvarado, como cantante de música ecuatoriana representando al Ecuador. Fue una satisfacción enorme poder cantar para toda mi gente linda ante un público de más de 25 mil personas. Muy lindo. Qué lindo, y que todos coreaban las canciones ecuatorianas. Mucho y lloraban. Y lloraban también peruanos, colombianos. También les gusta nuestra música. Así pero que... es que claro, porque cuando tú te presentas en un escenario de Perú, cuando tú te presentas en un escenario de Colombia, especialmente del Ecuador, la gente aplaude a rabiar porque al fin es la misma cultura. Lo que pasa es que somos divididos por fronteras que nosotros no lo inventamos, lo inventaron los políticos y los malos negociantes. Pero es el mismo pueblo, son las mismas necesidades, las mismas aspiraciones. Y cuando canta
Fernando Zumba, no importa si es que es ecuatoriano, si es que es peruano o si es que es colombiano, es el mismo pueblo y disfruta. ¿Qué opinas? Sí, así es. Pues aparte de aquello, pues uno de los más grandes cantores de América, Julio Jaramillo, que llevó su música a todo Centroamérica, bueno, y en Colombia. A todo Iberoamérica. Iberoamérica, exactamente. Pues lo conocen y nos conocen a través de él, de Julio Jaramillo. Así que pues tuve la oportunidad de cantar para todo ese público y me siento muy contento, muy satisfecho. Qué lindo. Fernando, ahora queremos que nos dediques tus canciones, queremos que nos dediques el repertorio que trajiste preparado para hoy, porque este programa que lo hemos dedicado a este género tan especial que se llama la rocola, tiene pendiente a un poco de gente que nos están mirando, nos están escribiendo y están disfrutando con este espectáculo. Entonces, qué mejor que en este espectáculo hayamos invitado y nos hayas aceptado la invitación a este maestro, al insuperable Fernando Zumba. Muchas gracias. Sí, cómo no. La verdad es que esta noche vamos a interpretar, hacer un pequeño homenaje a uno de los grandes cantores del Ecuador, que ya no está con nosotros, hace muy poco falleció, pues, y que en paz descanse, Leonardo Enrique Vega, Quique Vega. Unas lindas canciones que nos va dejando, pues, a todos como para que las sigamos, pues, cantando. Así que esta noche vamos a interpretar un par de canciones del señor Leonardo Enrique Vega. Leonardo Quique Vega, sí, también fue socio de Sarime, estuvimos muy, muy pendientes en realidad y muy dolidos con su fallecimiento, así que desde el cielo, Quique. Nos va a escuchar. Y no solo eso, te va a aplaudir. Roberto Calero, como decía él, un disco, sí. Roberto Calero, Quique Vega, Chugo Tovar y muchos más, Julio Jaramillo, están siempre escuchando nuestra música. Y como buen cantor de música, pues de rocola, pues siempre han sido mis maestros para seguirlos. Adelante, Fernando. Seguimos con nuestra programación desde el escenario. Y yo estuve escuchando el ensayo del artista que viene a continuación. ¡Guau! Ustedes se van a quedar impresionados porque tiene una voz maravillosa, un talento espectacular y nosotros nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de presentar acá desde el escenario a don Fernando Zumba. Buenas noches, Fernandito. Buenas noches. Qué honor, bienvenido nuevamente a este su Ecuador. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente desde el escenario cantándoles a ustedes con todo cariño. Y no saben las canciones que nos van a interpretar, unas canciones bellísimas, canciones buenísimas, canciones que ustedes la van a disfrutar en esta voz espectacular. Cómo no, y tenemos un pequeño homenaje al uno de los grandes del Ecuador también, a don Leonardo Enrique Vega, un par de boleros que espero que les guste a ustedes, en la voz de quienes habla Fernando Zumba. Qué bonito, qué bonito. Más de 30 años de trayectoria artística está acá, desde el escenario. Vamos a iniciar este concierto con un precioso vals que se titula Déjalos. Déjalos, con todo gusto. Sus aplausos virtuales para recibir desde el escenario con este respaldo musical de primer orden al maestro Fernando Zumba. Rectificaste a tiempo los errores. Si Dios el juez supremo nos perdona, porque la ley terrena nos condena. Aquel que no ha pecado no es humano. Aquel que no ha querido no ha vivido. Censuren, yo te quiero. Déjalos que critiquen y murmuren.
eras tú. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Espectacular, maestro, maestro Fernando Zumba, qué orgullo, qué honor estar acá, qué talento que tenemos acá en nuestro Ecuador, como siempre digo, talento de exportación. Muchas gracias, se trata de hacer lo que se puede, la verdad, todos los que queremos nuestra música, hacemos eso, ¿no? Desde el más pequeñito hasta el más grande. Así es, la vida es música y cada momento tiene su canción, eso es. Muy importante. Para seguir adelante como artista hay que sentirlo realmente. Así es. ¿Qué satisfacciones le ha traído a Fernando Zumba este tema que se titula La Nave? Bueno, el tema, la autoría de uno de los grandes maestros de la guitarra del requinto, el maestro Naldo Campos, arreglista, compositor y buena gente también. A pesar de que pues ahora no lo hemos escuchado, pero sé que está todavía en auge, así que muy pronto estaremos grabando con el maestro Naldo Campos unas canciones. ¿Nos puede cantar un poquito de este gran éxito que claro, es no. de aquí? La primera parte o la segunda. La nave se está prestando a despegar, qué pena. Pero no importa, yo más la quiero. Con todo el alma lo grito al cielo. A donde vayas te buscaré. Toda mi vida te esperaré. Este es uno de los éxitos del maestro Fernando Zumba, a quien y le enviamos también un abrazo muy especial a nuestro queridísimo maestro Naldo Campos. Abrazos desde la ciudad capital hasta el Manso Guayas, en donde radica. Claro que sí. Besos, maestro. Seguimos con más música en este gran concierto. ¿Qué nos va a entregar? Bueno, ahora viene un pasillo muy bonito que se titula Mi Condena. Estamos haciendo un repertorio variadito, ¿no? Sí. De los grandes maestros, reviviendo la música, porque la música nunca tiene que morir. No, para eso están estos extraordinarios. Siempre existirá la música ecuatoriana, pues la mejor música del mundo. Mi Condena desde el escenario, en la voz de Fernando Zumba. Espectacular, maravillosa la presentación del maestro Fernando Zumba desde el escenario. Y para todos los rocoleros que están conectadísimos con nosotros en esta programación, queremos enviar saludos en ventanas aquí presente. Orlando Díaz y su familia, la señora Rosario Guerra, Silvana Rea, muchísimas gracias por estar semana a semana junto a nosotros. Guayaquil está prendidísimo, encendido con la música rocolera que estamos entregando desde el escenario. Guillermo Guerra y toda su familia y amigos, gracias a la señora Nery Baños y esposo, al señor Guido Domínguez. Nueva York también está prendidísimo junto a nosotros. Saludamos al señor Juan Vinuesa, muchas gracias por preferirnos, gracias por ser parte de
esta sociedad de gestión colectiva que recauda, administra y distribuye las regalías por comunicación pública de fonogramas a nuestros artistas socios de Sarime. Nosotros seguimos con más música, estamos listos para presentar desde el escenario al maestro Fernando Zumba, quien nos va a entregar este precioso tema que se titula La vida es así. Cuando la nostalgia llegue a tu ventana y tú estés cansado de tanto llorar, deja que se vaya, no salgas a verla, que tal vez mañana se puede marchar. Deja que se vaya, no salgas a verla, que tal vez mañana puede marchar. Pero si es la ingrata que vuelve a tu lado, tarde arrepentida pidiendo perdón, déjala que llore, que sufre, que sangre, no le des cariño, que nada es verdad. Déjala que llore, que sufra y que sangre, no le des cariño, que nada es verdad. Si es tu destino seguirla queriendo, piensa que ha sufrido, confiado corazón. Trata de olvidarla, pues nunca te quiso, qué mal te ha pagado. La vida es así, trata de olvidarla, pues nunca te quiso, qué mal te ha pagado. La vida es así. Maestro, maestro Fernando Zumba. Colombia está escribiéndonos, está prendidísima. La gente que está en Colombia, la gente que está en Perú, están emocionadísimos con lo que está haciendo en esta noche, en este concierto. Muchas gracias, qué bueno, porque uno pues dice que el trabajo que estamos haciendo está en buen camino. Seguro que sí. Fernandito, para contactos, la gente que quiere llevarle a sus eventos privados, quiere llevarle a las fiestas en los pueblos, que ya se está prendiendo todo, gracias a Dios, se está reactivando, ¿en dónde le encuentran? Bueno, primero en las redes sociales, ¿no? En Facebook, en todas las redes sociales. Y el número de Fernando Zumba en Ecuador es el 099-698974. Así que usted ya sabe, siga sus redes sociales, apoye al talento ecuatoriano, queremos sus likes, queremos sus corazoncitos, queremos sus comentarios positivos, queremos que compartan y que la música llegue al mundo entero. Nosotros tenemos que ser más ecuatorianos, ¿no? Así es, así tiene que ser. ¡Vive el Ecuador! ¡Que vive el Ecuador! Y les cuento que tenemos sorpresas, muchas sorpresas en este concierto, así que no se despegue de esta programación, ustedes no saben lo que se viene después. Así que bueno, como son sorpresas, queremos tenerles a ustedes hasta el final de esta programación. Tenemos un popurrí de, vamos a hacer, de boleros. Un pequeño homenaje a uno de los grandes cantores también del pueblo, porque ya no están con nosotros, don Leonardo Enrique Vega. Dos canciones muy queridas, muy conocidas del repertorio ecuatoriano. Qué bonito, hace poco tiempo partió de este mundo a la eternidad, pero su música, su arte, sus canciones siguen en el corazón de todos los ecuatorianos y de los que no son ecuatorianos también, que se han enamorado de esa hermosa música. Bueno, claro que sí. Lo bonito es de que tenemos el recuerdo de Enrique Vega
para largo. Para todos los cantantes que están empezando, los que están al medio y los que están arriba, pues, ¿quién no ha cantado música del gran maestro también, Quique Vega? Para el maestro Quique Vega, que seguro va a estar disfrutando desde el cielo, acá en la voz del maestro Fernando Zumba, desde el escenario. Escenario, cómo no. Apresame en tus labios, no importa los agravios que en ti pueda encontrar. Secuéstrame y pide lo que quieras, que yo mi vida entera feliz te la he de dar. Secuéstrame y llévame a tu mundo y ponme lo profundo de tu amor y sentir. Sí, secuéstrame y exige mi rescate, yo amarte y adorarte ciegamente sin fin. Sí, secuéstrame y exige mi rescate, yo amarte y adorarte ciegamente. Es el carmín de tus labios, causante de mis desvelos. Es el azul de tus ojos que se acercan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti? Es el carmín de tus labios, causante de mis desvelos. Es el azul de tus ojos que se acercan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti? Primero te divorcias y yo te doy entero todo mi corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Clarita Vera, la morenita de oro de la rocola. Si estoy en casa, es clavetina. Quiero agradecer de todo corazón a Sarime, porque gracias a Sarime estamos llegando todos los artistas y estamos recibiendo esos derechos que nos corresponde, como es nuestras regalías. Y quien me quiera de veras tiene que ser muy sincero. Gracias, Sarime. Gracias. Sigan adelante y sigan apoyando siempre el talento ecuatoriano. Gracias, que sin ustedes no somos nada. Sé que eres un perdido y te gastas la plata chupando por ahí. Mira que estás viejito, tus pilas están gastadas y te vas a morir. Sarime, una gestión que sí funciona. Estamos en un farrón rocolero.
las personas que nos están mensajeando, las personas que nos están llamando por teléfono, los que mandan esos mensajitos, están de fiesta. Los rocoleros, espero de que estén vivos todavía, ¿no? Bueno, lo hemos dedicado precisamente a este género rocolero porque nos han pedido ustedes. No solo en el Ecuador se lo está mirando en el Perú, se lo está mirando en Colombia, se lo está mirando en Estados Unidos. Ya habíamos anticipado este programa y la gente ya está conectada. Para todos los rocoleros en el Cantón Ventanas, sí señor, y en Guayaquil, esa gente, Neri, Baños y toda tu familia, ahí están conectadísimos con este programa. Hemos invitado a los mejores exponentes del género rocolero en este sector de la sierra, porque en la costa también tenemos un importantísimo número y también artistas connotados de este género de la rocola. Ahora es el turno de una estrella, en realidad es una estrella él. Solo hablar de él, estamos hablando de 60 años de trayectoria artística. El maestro Roberto Zumba. 60 años, digo, de actividad artística. Roberto, buenas noches. Qué gusto, es un placer tenerte aquí, en tu casa, en tu escenario y tu público. Luchito, muchísimas gracias. Para mí es un orgullo siempre dirigirme a ese pueblo, a esa gente linda, que siempre ha escuchado y que gusta de nuestra música popular. Gracias, Luchito, por esa preferencia. Y decirles a todos ustedes, conéctense, que se conecten por favor para escuchar este programa que es para ustedes. Las canciones son para ustedes. Muchas gracias, Luchito, por esa preferencia. Una cosa que es curiosa y que el público debe saber. Teniendo 60 años de trayectoria artística, algo te recuerda porque a los 17 años de edad, tú grabaste tu primera canción, que fue un exitazo tremendo, Piedad, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro que sí. Yo tuve 17 años cuando me invitaron al estudio de grabación de Fadisa, ese tiempo quedaba en el centro, del señor Roberto Recalde, y tenía una canción que posiblemente iba a grabar Julio Jaramillo. Pero al escuchar un cassette que yo había llevado con mi voz, me dijeron, no, yo quiero que esta voz grabe este valsecito, Piedad. Gracias a Dios, tuvo una aceptación inmensa en el público, en la gente. Se hizo un éxito el vals Piedad del señor Julio, no me acuerdo el apellido, pero bueno, Julio. Villafuerte. Julio está, lo tiene Dios en los cielos. Luego de eso, a raíz de un año, me fui a vivir en Guayaquil. Viví en Guayaquil 23 años. En Guayaquil grabé para Primicias 86 longplays. Lo que más gusto me da de aquello, tuve la oportunidad y ese deseo tan inmenso de haber grabado a dúo con Olimpo Cárdenas, con Julio Jaramillo, con Pepe Jaramillo, con el señor del Perú, Lucho Barrios, con la señora Francis Castillo y la señora Lilian Suárez. Lilian también. Suárez. Claro. Cosas preciosas, canciones preciosas. Y bueno, hablando de 60 años de vida artística, así como ustedes me miran, pues yo pienso que tengo bastante cuerda todavía para seguirles dedicando mis canciones a todos ustedes. Mucha cuerda, en realidad, porque estás enterito para ello. Pero hace pocos instantes, habíamos visto que tu sobrino, Fernando, hizo un homenaje a uno de los grandes cantantes y también compositores que tiene el Ecuador, porque está vigente todavía, y me refiero a Leonardo Quique Vega. Ahora veo que en el repertorio tuyo preparaste canciones, debe ser un homenaje a este gran maestro Naldo Campos, que es tu compañero de siempre. Bueno, sí. Gracias, Naldo Campos. Un saludo muy grande para tu persona. Naldo me dice, tú eres la segunda parte, porque yo compongo,
yo hago los arreglos, pero con tu interpretación concluimos aquello de darle ese matiz hermoso a mis canciones. ¿Verdad? Yo he grabado como 80 temas al señor Naldo Campos. Sus canciones son tan hermosas. Son unos poemas, puesto música. Y verdaderamente no me encanta, me fascina las letras y la música del señor Naldo Campos. Este es un festival cortavenas, así de simple. Roberto, tú también viviste en Venezuela. Has estado en una cantidad enorme de países llevando este género musical que te identifican, porque el género musical de la rocola, puesto en la voz, en el estilo del maestro Roberto Zumba, ha pegado en todos lados. Inclusive gente que no te conocía, escuchando tu forma de ser, escuchando tu propuesta musical, se han convertido en fanáticos tuyos, ¿no? Bueno, claro que sí. Tuve la suerte de vivir 7 años consecutivos en Caracas, Venezuela, y tuve la suerte nuevamente de encontrarme con Lucho Barrios en Caracas. Fue la cosa más grande que viví en Caracas, Venezuela. 7 años consecutivos, pero dicen uno siempre se extraña la tierra de uno, su gente, su forma de ser, su comida y muchas cosas. Me devolví nuevamente a vivir aquí en Guayaquil y de Guayaquil me vine a vivir en Quito. En Quito estoy viviendo. También viví un año en Panamá. También viví un año en Medellín. Mi música se escucha, gracias a Dios, en toda Latinoamérica porque somos la misma gente. Con modismos diferentes, nada más. Pero nos encanta este tipo de música popular, lo digo yo, popular. Y mis canciones igualmente son aceptadas en Lima, Perú. Estamos preparando una gira por Lima, Perú. Nos vamos a ver luego. Qué bien, tú acabas de decir algo, somos la misma gente. Sí, yo siempre digo, sí, somos la misma cultura, somos el mismo pueblo dividido en fronteras que nosotros no lo creamos. Pero tenemos los mismos sentimientos, tenemos ese mismo corazón, esa forma de amar y esa forma de entregarnos a nuestra gente. Así que eso es lo que pega, eso es lo que aviva el espíritu de los latinoamericanos cuando escuchan tus canciones o escuchan las canciones de lo que tú me mencionaste de Julio Jaramillo o del maestro Pepe Jaramillo y una cantidad enorme de artistas, ¿no? Claro, claro que sí, lógicamente. Estuviste hablando antes de Leonardo Enrique Vega, Quique Vega, conocido más, es de mi temporada. Igualmente, caramba, qué pena, me da mucha pena hablar de estos ilustres personajes. Roberto Calero, mi tocayo, también falleció, qué pena. Leonardo Enrique Vega, el señor Claudio Vallejo, el señor... Ay, se me va el Algunos nombre. Algunos que se nos han ido también. Y me da mucha tristeza el saber de que tantas estrellas se han marchado. Pero bueno, dije, yo tengo cuerda todavía y lo vamos a hacer. Voy a seguir grabando, voy a seguir poniendo canciones para todos ustedes, para que lo escuchen, para que ustedes lo hagan éxito. Y esas estrellas están desde el cielo, mirándote, aplaudiéndote y brillando más. Es que así es. Señor Maestro Roberto Zumba, bienvenido al escenario de Sarime. Muchas gracias. Nos vamos ahorita. Ahora mismo. Qué hermoso concierto, señoras y señores, el que estamos viviendo acá desde el escenario. Nosotros estamos listos para recibir a esta estrella que nosotros tenemos orgullosamente ecuatoriano, quien ha llevado el nombre de nuestro país muy alto en diferentes lugares de este mundo de la música, este mensaje universal. Y el maestro Naldo Campos se hace presente en todas las canciones que nos va a interpretar nuestro artista invitado, el gran maestro Roberto
Zumba, quien nos va a entregar sus grandes éxitos aquí para que ustedes lo puedan disfrutar. Así que, por favor, vamos a recibir con esos fortísimos aplausos, con este marco musical de lujo para recibir a este artista de lujo, el maestro Roberto Zumba, quien nos va a interpretar tres motivos de la inspiración de nuestro maestro manavita, Naldo Campos, desde el escenario. Comprende que eres mi vida, que yo de ti no me olvido, que en mi camino de espina tú has sido mi gran cariño. Por amarte estoy sufriendo, por haberte conocido. Siento pena porque ahora ya no me miran tus ojos. Siento pena porque ahora ya no me miran tus ojos. Pues el tiempo me devuelva la bondad de tu cariño, la tibieza de tu cuerpo cobijado con el. Escenario. Le dije maestro, pues maestro, qué belleza, qué muchas extraordinario gracias. Y qué orgullo estar acá junto a esta estrella, esta gran figura ecuatoriana con grandes éxitos, con esa voz tan potente, esa voz que llega al mundo entero.
Y que llega al alma. Y que llega al alma, por supuesto que sí. Hoy la rocola se apoderó de este escenario, la música buena, la música que a todos ustedes les gusta. Las redes están colapsando, están llegando muchos mensajes de felicitación y agradecimiento a Sarime por presentar estos extraordinarios artistas en el escenario. Denles un mensaje, don Roberto, a toda la gente que le está aplaudiendo. Muchas gracias a todos los que están mirando a través de las redes mi actuación. Mi humilde actuación. Están de plácemes. Yo les quiero dedicar con cariño, con amor, a todos ustedes mis canciones. No se retiren, por favor. Se vienen sorpresas, sorpresas y grandes éxitos del maestro Roberto Zumba acá en este escenario. Uno de los pasillos clásicos, uno de los pasillos más bonitos que tiene un poema hecho canción. Se titula Por ti llorando, ¿no? Sí, es un pasillo hermoso de letra y música del señor Naldo Campos. Para ustedes, gracias. 60 años de trayectoria artística aquí desde el escenario con el maestro Roberto Zumba. Mi vida se fue contigo. Te la llevaste, dolor, triste llanto, solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. ¿Cuántas cosas vas dejando? Todas ellas olvidando. Que en un rincón de este mundo solitario llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. Que en un rincón de este mundo solitario llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. ¿Cómo no llorar si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Voy a esperar hasta que me muera.
La música es amor buscando palabras, y cuando la música es muy bien interpretada con ese sentimiento es cuando llega a las vibras más íntimas del ser humano, ¿no? ¡Qué bonito! Es que así es. Nuestros compositores la sienten tanto. Nuestro pasillo es un poema puesto música. Y es la cosa más hermosa. Detenidamente, si una persona pone un disco de X cantante, un pasillo, se va a dar cuenta que es un poema. Es un poema hecho puesto música. Así es. Qué hermosas palabras. Estoy junto a un gran referente de la música ecuatoriana, un ícono que muchas de las figuras que están iniciando, muchos jóvenes quieren seguir su ejemplo. ¿Qué mensaje les daría a esas nuevas generaciones que quieren hacer la música ecuatoriana, quieren dedicar, quieren cantar la música de nuestros autores, nuestros compositores ecuatorianos? Bueno, lo más esencial es tener ese gusto, tener sentimiento y tener algo de pegue para que llegue a nuestra gente, a los corazones de nuestra gente. Así es, y ahora vamos a escuchar, para que llegue al corazón de todo el mundo que este momento nos está viendo, un bolero igual de la inspiración del maestro Naldo Campos. ¿Cómo se titula, don? Sí, Karina, este bolero es tan hermoso. Me gusta interpretarlo. Una pequeña anécdota. En Guayaquil, el primer año de la pandemia, me contrataron a Guayaquil y un señor que me contrató me hizo cantar 4 veces el mismo bolero que lleva como título Enigma. Enigma es lo que vamos a escuchar a continuación. En este momento queremos recibir sus aplausos, sus likes, sus corazones, sus comentarios para presentar al maestro Roberto Zumba desde el escenario. De mi vida triste, porque te he perdido. No sé por qué razón te fuiste dejándome herido. Si yo ya no tengo tu amor, si en mi alma solo hay dolor, ¿cómo puedes llorar si yo sin ti de pena? ¿Y cómo puede llorar si yo sin ti muero de pena? Antes de conocerte era tan triste como triste soy ahora, pero te conocí y fui feliz, viví contigo lo más bello. Hoy ya no estás, cariño bueno, que alegraste mi vida. Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena. Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena. Te fuiste dejándome herido.
olvido. Si yo ya no tengo tu amor, si en mi alma solo hay dolor, y cómo no he de llorar, si yo sin ti muero de pena, y cómo no he de llorar, si yo sin ti muero de pena. Antes de conocerte era tan triste como triste soy ahora, pero te conocí y fui feliz, viví contigo lo más bello. Hoy ya no estás más, cariño bueno que alegraste mi vida. Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena. Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena. Por eso quiero beber, porque sin ti muero de pena. Por eso quiero beber. Contar con la presencia del maestro Roberto Zumba desde el escenario, quien nos está entregando todos sus éxitos, éxitos que han marcado su vida desde que inició esta importantísima carrera artística. Nosotros los ecuatorianos nos sentimos muy orgullosos, gracias al señor Marquito Constante, que desde Connecticut, que nos saluda, nos abraza y nos felicita, la señora Soñita Villarreal, muchas gracias por estar conectados en Perú, Maritza Rojas, gracias por acompañarnos, Colombia, gracias por estar con nosotros, Venezuela, los países en donde nuestro querido maestro Roberto Zumba ha paseado, ha vivido y ha dejado nuestra bandera amarillo, azul y rojo, la música ecuatoriana. Todos nuestros amigos, hermanos, compatriotas que nos escuchan en todo nuestro Ecuador. Gracias por estar conectadísimo, señor Rafael Jaramillo y toda su familia. Seguimos con más música de la inspiración, puño y letra del maestro Naldo Campos, uno de los grandes éxitos también de nuestro querido maestro Roberto Zumba, a ritmo de bolero, Estrella Fugaz, desde el escenario. Centellante estrella fugaz, así apareciste, pero ahora te vas, dejando tristeza y un hondo pecar. Una linda ingrata, quien supe amar. Yo que tanto hiciera por verte dichosa, que te vi con más devoción que una diosa. Te entregué la fuerza de mi fantasía, hoy tan solo tengo el alma vacía. Pero hay un detalle que los dos sabemos, tú nunca me olvidarás, y un día también llorarás. Dile a quien está contigo, dile cuánto nos quisimos. Dile a quien está contigo, dile todo lo que hicimos. Por eso,
Así apareciste, pero ahora te vas, dejando triste ese dolor de pena. Una linda ingrata, quien supe amar. Yo que tanto hiciera por verte dichosa, que te vi con más devoción que una diosa. Te entregué la fuerza de mi fantasía, hoy tan solo tengo. Tú nunca me olvidarás y un día también llorarás. Dile a quién está contigo, dile cuánto nos quisimos. Dile a quién está contigo, dile todo lo que hicimos. Por eso. Impecable trayectoria artística, maestro Roberto Zumba. Así es, pero gracias a la paciencia de mi gente, de mi pueblo lindo, que siempre está pendiente de las canciones de este humilde artista. ¿Qué significa Sarime para el maestro Roberto Zumba? ¿Qué ha hecho Sarime por los artistas? Bueno, Sarime es una institución que se preocupa por recaudar las regalías de todos los artistas ecuatorianos. Así es, Sarime, es una gestión que sí funciona. No se olvide de suscribirse en nuestro canal, hacer clic en la campanita que aparece para que usted pueda participar de todos los conciertos que semana a semana les entregamos. Y le cuento, don Roberto, que estamos llegando ya a la parte final de esta segunda temporada. Venimos recargados de más sorpresas. En una tercera temporada vamos a hacer especiales, vamos a hacer cosas nuevas para que usted pueda seguir disfrutando de los talentos que tiene nuestro Ecuador. Y, por supuesto, vamos a contar con la presencia de nuestro queridísimo Roberto Zumba. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Luchito, siempre por esa oportunidad que ustedes nos dan a nosotros los artistas para dirigirnos a este hermoso público. Nosotros dependemos de ustedes, del aplauso de ustedes, y gracias por mirar este hermoso programa. Mi don Roberto, la gente que quiere llevarle a sus hogares, quiere llevarle a sus eventos grandes, ¿en dónde lo encuentran? ¿Dónde lo contactan? Tan fácil, un número de teléfono celular, 098-95-86-910. Así de fácil, ustedes ya saben, aquí tenemos al maestro Roberto Zumba, que entrega siempre la calidad que a él le caracteriza. Seguimos con más música, estamos llegando ya a la parte final de nuestra programación y les habíamos prometido que tenemos grandes sorpresas, así que no se vayan porque la sorpresa aún falta, ¿sí? Tenemos más sorpresas que nos va a comentar, un mensaje que les iba a decir. No, bueno, que miren el programa, está buenísimo. Pensé está que les iba a contar la sorpresa. ¿De una vez? No, todavía no. Pensé que les iba a decir la sorpresa es esta, pero todavía no. Está de pelos las canciones, los dedico siempre con amor y cariño para todos ustedes. Tendrás que recordarme, yo sé que es uno de los pasillos favoritos de muchos de los que nos están viendo, uno de los pasillos favoritos para mí y muchos que van a disfrutar de este precioso tema ecuatoriano a ritmo de pasillo, puño y letra también del maestro Naldo Campos en la preciosa voz del maestro Roberto Zumba. Desde el escenario queremos ver sus aplausos virtuales. Thank you.
cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme. Podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te ves el varias estrellas en un solo espectáculo es cosa del otro mundo. Naldo Campos como autor y compositor de las canciones. Roberto Zumba como intérprete de las canciones. Marcelo Sánchez y todo un elenco de maestros profesionales de primer nivel para acompañarle a esta estrella es otra cosa. Así que estamos de fiesta. Seguimos de fiesta porque vamos a juntar otra estrella más para que se complete la noche. Karinita. La sorpresa de la noche. Robertito me hace así. Dice, ya llegó la hora de la sorpresa. ¿Y ahora de qué se trata?
La sorpresa es esa, juntar dos estrellas ecuatorianas que nos van a entregar. Bueno, no sé qué nos van a entregar, pero sé que es un tema precioso, eso sí. Si bien interpretado. Vamos a entregar, les vamos a entregar. Sí, hace pocos minutos habíamos ya aplaudido, habíamos disfrutado de la presencia de este otro gran maestro, además es sobrino de él, del señor Fernando Zumba. Fernando, por favor, vente, ven, acércate, ven, vente. Aquí está nuestra otra estrella que brillan con luz propia. Muchas gracias. Bueno, para mí también. Querían, sorpresa, Luchito. Querían música popular, aquí está. Querían música de la que se lo identifica, la música rocolera. Aquí están los mejores exponentes de eso. Bueno, yo estoy muy contento. Es una sorpresa para mí poder cantar con uno de los grandes del Ecuador, mi tío Roberto Zumba, al cual le debemos, pues, ¿qué les digo? El apellido Zumba, que haya trascendido dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Y la calidad. Estoy muy orgulloso. Y la calidad también. Sí. Un legado musical tenemos acá en el escenario de Sarime. Sorpresas que solo aquí ustedes las pueden encontrar. Conocer a Roberto Zumba desde el punto de vista ya de compañero, de amigo, de ser humano, es una extraordinaria persona, un gran amigo, muy respetuoso. Sí, conocer a Fernando Zumba, mucho más joven, sí, pero que tiene un talento de primer nivel. Juntarles a los dos, que también es un gran amigo, ¿no? Y es muy, muy respetuoso y es una gran persona. Juntarles a los dos en este escenario, solo Sarime, es, podemos hacer esta locura conjuntamente con Marcelo Sánchez y toda su trupe. Todos los cómplices. Sí, Marcelito, sí podemos, en realidad, sí podemos juntarles a estos dos señores, a estos dos maestros, para que nos ayuden, sí, verdad, ahí está. Qué bonito, qué orgullo, qué honor tenerlos acá con nosotros. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado, 20 horas, para un nuevo concierto, más artistas, más música, música variada, que es lo que a ustedes les gusta. Yo sé que hoy disfrutaron de este extraordinario concierto. Gracias por habernos acompañado. Cerramos el programa con dos maestros, Roberto Zumba, Fernando Zumba, este dúo extraordinario y que ahora lo estamos presentando acá para ustedes. Era una sorpresita que la teníamos guardado y vamos a disfrutar aquí en el CEF, allá en sus hogares y en cualquier parte del mundo que nos estén mirando. Los señores Zumba para ustedes. Desde el escenario, muchas gracias. Más los ruegos que yo con pasión te di, expresándote el profundo anhelo de mi corazón. Ruegos para que te quedes y que no te alejes dejándome a mí. Nada quisiste escucharme, tú querías matarme en la soledad. Ahora que todo ha pasado, si te arrepentí, te lo pienses volver. Donde quiera que te encuentres, yo sé que sufriendo por mí estarás. Otro amor tan puro y limpio jamás en la vida como el mío hallará. Después, mujer, de haber sufrido tanto, encontrarás difícil nido en mi corazón. Encontrarás difícil nido en mi corazón. Los placeres en la vida hacen que olvide el dolor. Así quiero conservar la pena que existe en mi ser.
rosas del jardín más bello, de la mar las perlas, todo te ofrecí. Oh mujer, ¿por qué pagaste mal y arrebataste mi felicidad? Siento que se va la vida y la perspectiva de tu crueldad. Donde quiera que te encuentres, yo sé que sufriendo por mí estarás. Otro amor tan puro y limpio, jamás en la vida como el mío hallarás. Después, mujer, de haber sufrido tanto, encontrarás difícil nido en mi corazón.